el Vals de Ponce. Qué hermoso es recordar las épocas del Colón, pero viendo a colegas, a maestros sensacionales, alumnos sensacionales, ya lo creí. Que todos puedan acceder a ese Dos lugar. Generaciones, diría yo, ¿no es cierto? O tres, ¿no? O tres generaciones. Jorge Molinari en el centro, ¿no es cierto? No, olvídate. Olvídate. Lo importante o es... ¿O querías vos ponerte... No, lo importante de aquí Osuna, es Segovia, no, Segovia y el maestro de él, que es mi padre, José María Molinari, que estuvo en nuestro programa. Muy bien. Vamos a un pequeño corte, amigos. Gracias. Qué hermoso que es. Escúchame, Jorge, vamos a hablar un poquito. De Segovia. No me mire por las anteojitas, ¿no? No. Te espío, vos me mirás. Vamos a hablar de... De la nota de Segovia. Aquí, en un lugar... Sí. ¿No te impresionó esa parte a vos? Dice, las armas. Yo dije, bueno, ¿qué pasará aquí? Se pelea con la guitarra. Se peleará con la guitarra. No. No sé, pero al referirse a las armas... Los elementos que necesita el guitarrista. Uñas. Claro. Pero vos sabés una cosa, el tema de las uñas también es un tema muy polémico, amigos. ¿Ah, sí? Algunos tocan con uñas largas y tocan bien. Otros, a pesar de las uñas, tocan mal. Otros no tienen uñas y tocan bien. Otros tocan mal. No es solamente la uña. La parte de la yema es la importante, dice Segovia. ¿Sí? Es la parte que está en contacto con la sensibilidad, donde corre la sangre. La uña como complemento, pero tiene que ser limadas, cortadas, de acuerdo a la forma de cada dedo del guitarrista. Quiere decir que no hay una generalidad, las uñas así o así y todas del mismo tamaño, de acuerdo al guitarrista. Segovia las tiene cortas. Les presta muchísima atención. Pero las sabe usar, claro. No las engancha. El guitarrista tiene el problema a veces que toca, vamos a ver si la cámara lo toma bien de costado, porque es muy importante para los alumnos y para los que ya lo saben para confirmar. Ahí está, me gusta mucho esa toma. Ustedes observen, amigos, que hay una postura que yo le llamo de arpegio, que cada dedo pulsa con un ángulo distinto de toque, el índice hacia afuera mayor y anular hacia adentro. Eso produce lo que yo llamo el arpegio. Son colores pinceladas distintas. Segovia, al tener las uñas cortas, puede hacer un arpegio melodioso sin tener posibilidades de enganche. En cambio, si tienen las uñas largas, enganchan hacia afuera al guitarrista. No puede hacer esto. Claro. No hay poesía, no hay un sonido perlado como el de Segovia. Por eso yo recomiendo la uña corta. Cada guitarrista sabrá por qué la usa larga. Pero él dice que también usa corta. Él dice corta, porque el sonido es más segoviano, más puro, más agradable, más dulce. Ahora me parece también que está un poco en contra del método, ¿no? De la, no, él está en contra. Él está en contra del guitarrista que solamente toca con los dedos y se olvida que la expresión está en el corazón. El objetivo es la expresión musical expresiva. Ajá. El medio, la técnica. Como medio, no como final. Ajá. Él está en contra de del guitarrista efectista, del que muestra solamente la velocidad. Él quiere la poesía, por eso te digo que en estas notas... está la poesía de la yema. Y yo no lo imito a Segovia, pero por suerte tengo
eso que me dio Dios, que me mostró mi padre y que después me lo confirmó López Ramos. La escuela que vos decís que yo defiendo. Hay una forma de tocar que sale de adentro y otra que sale desde el dedo. Hay que tocar desde adentro, el objetivo es la técnica, el medio es la técnica, pero el objetivo es la expresión humana musical. Primero que salga el hombre emocionado para que emocione a los demás. Vamos a terminar con una bromita que dice acá el señor Andrés Segovia. Dice, ilógico que le llaman el papa de la guitarra. Y dijo, no señores, porque ellos no pueden casarse. Y yo me casé tres veces. Tiene un sentido del humor Segovia a sus 87 años que nos hacen poner a nosotros contentos. No hay que ser tan ceremoniosos para ser buenos músicos. Hay que ser buenos músicos, nada más. Efectivamente. Y pero siempre tener esa partecita de humor. Sí, sale. Es importante. ¿No es cierto? Juliana, yo te quiero decir una cosa. Dos. Gracias a que me pediste toca más, me invitaron a tocar en el Odeón, que toco el día 24 en Mar del Plata, e invitamos a todos nuestros amigos, a toda la platea de su amiga de la guitarra, para el 24 a las 21:15 en el Teatro Odeón de Mar del Plata. Yo creo que estaremos todos juntos. ¿Qué le parece, señora? Y a usted, señor, vamos a estar acompañando a Jorge Molinari. ¿No le parece? Y ahora, gracias. ¿Nos tenemos que despedir? Siempre con música. Siempre vos con música y yo expresando todo mi cariño a todos ustedes, agradeciéndoles su gentileza y pidiéndoles que nos reunamos nuevamente el sábado próximo a esta misma hora. Muchísimas gracias y hasta entonces. Quedó. Perfecto. Pero sí, seguimos. Sí. De acuerdo. ¿Puede ser? Perfecto. Le agradezco mucho, ingeniero Sesnik. Al contrario. Gracias por toda la información, de nuevo. Gracias a ustedes también, amigos. Este tema va a continuar porque es importante y de actualidad. Hasta mañana y muchas gracias. Fue Actualidad Rural, en su edición número 3607. Muchas gracias. Bien. Hasta el último sábado de este mes. Cuando guste. Que le vaya muy bien. Y así llegamos al final. Próximo sábado, a las 3 de la tarde por Canal 8, nos volveremos a encontrar. Gracias y hasta entonces.
Jorge. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, igualmente a vos. Y bienvenidos. Ya lo creo. A nuestros amigos de Mar del Plata por este querido Canal 8, en este nuestro primer programa de su amiga La Guitarra. ¿Y qué te parece si para hablar precisamente de este programa nos trasladamos a nuestra gusto. Pequeña salita? Con mucho gusto. ¿Eh? Adelante. Muy bien. Jorge, sí. Sé que has traído muchas cosas muy bonitas, muy importantes, inclusive de Buenos Aires, para este algunas programa. Sorpresas. Algunas sorpresas, ¿no es cierto? Antes que nada, querría decirle a nuestros amigos de Mar del Plata los objetivos, la filosofía de nuestro querido programa, Su Amiga la Guitarra. Vamos a tratar de rodear a ese mundo de la guitarra maravilloso por medio de sus creadores, sus artistas, sus maestros, los que construyen la guitarra desde adentro, el corazón de la guitarra, este pedacito de madera hermosa. Y vamos a tratar de que nuestros amigos marplatenses también se incorporen, que vengan a vernos, que vengan a participar con su guitarra y con su inquietud. Muy bien, me parece fantástico. Y creo que ahora... Coincidimos, te estoy leyendo el pensamiento. ¿Qué? ¿Que es vayamos? Es la sorpresa, ya trabajar eso. En clase, como en clase. Como en clase. Si nuestro amigo director ya larga ese material filmado. Efectivamente. Muchas gracias. Su amiga la guitarra, y realmente hoy, con esa perspectiva plástica, con ese paneo de nuestro camarógrafo, sobre una muestra importantísima en esta galería tan importante como la muestra, que el plástico argentino Héctor Viola inaugura el 5, le queremos dar la calidez de la música a ese mensaje plástico, en presencia del guitarrista Nino Zuna, que nos visita, y el tema es una de las obras características de la guitarra, que yo guardo un recuerdo extraordinario, y que el actual director de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, el maestro Washington Castro Ariel, fue el que asumió la responsabilidad de dirigirme en Córdoba en mi debut de Aranjuez, con todos los nervios del debut, con la importancia de esa dirección, de esa responsabilidad compartida conmigo, y siempre en Mar del Plata guardo recuerdo de la última vez que lo hice, el concierto, pero hoy quería darles a los amantes de la guitarra, a esos alumnos que quieren acceder al estudio de Aranjuez, algunos consejos prácticos, y utilizarte a vos para dialogar en toda la temática, el proceso técnico, expresivo, el clima, la esencia de esta obra de Rodrigo. Empieza, lógicamente, con los acordes donde la orquesta hace la primera voz, y cuando empieza el tema en la guitarra, es lo que la gente conoce, que es esto.
poeta. Claro, ¿cómo se conjuga el diálogo de la misma manera? Claro, antes que nada, explicar así la parte guitarrística. La parte expresiva de la obra en sí me preocupa. Claro, ¿cómo hay que tocar con la orquesta? Con la orquesta. A él le preocupa lo que le preocupa a todos los guitarristas, lo que me preocupó a mí cuando lo debuté y lo que me preocupa actualmente cada vez que lo realizo. El equilibrio sonoro, Osuna, es lo más difícil de lograrse en la orquesta con la guitarra, por la cantidad del sonido de la orquesta, que es más que con la guitarra, contra la guitarra. Aquí se tiene que realizar lo que llamamos una buena orquestación del director, achicar a la orquesta. No hace falta que toquen más de dos o cuatro o seis violines primeros, o tres segundos, o dos violas y un violín.